¿dónde la va a terminar? Posiblemente yo esté adelantándome, pero ¿podrá Anderson Hernández terminar una temporada saludable, productiva para otro equipo? ¿Qué equipo se va a atrever a firmarlo para que él sea el titular de una posición? ¿Puede jugar? Sí, puede jugar, pero cada organización tiene mucho material en el infield y yo siento que ya ese momento, el impacto de Anderson Hernández ya no es el mismo, por lo que yo entiendo que Gigantes, Águila, cualquier organización que lo firme tendrá un veterano que va a ayudar mucho en cuanto a ayudar a un joven, poder salir a jugar un partido, dos importantes, pero hay mucho material en todas las organizaciones para cubrir la segunda base, la tercera base, que son normalmente donde juega el antiguo menor, porque a su edad ya uno tiene que pensar. Ya no es un menor. Quedarse ahí, retirarse por todo lo alto a mitad de temporada. Así Licey. Es. No, y eso como yo le comentaba ayer, eso era lo que él deseaba. Porque incluso él manifestó a través de su cuenta de Instagram que él esperaba que hubiera sido. Pero que no desea nada, porque ¿para qué no se retira ahora? Exacto, ese es el equipo. Yo te estoy diciendo de manera fina que ¿a dónde que iba a jugar? Así es. O sea, bueno, me están diciendo, Anderson, retírate para hacerte algo aquí. No, yo quiero seguir jugando. Bueno, pues no va a ser aquí. Entonces ya ahí, Licey se complica. No, porque la posición 4, 3, la posición 4, la 5 y la 6 de Licey, yo no estoy seguro que él no está en los planes. Entonces, él se quiere retirar en el Licey, pero de boca. Pero retírate, hazlo ahora. Anuncia tu retiro ahora. Él quiere jugar, Riquelme. Y puede que tenga todavía gasolina, pero hay muchos equipos con material suficiente en esas posiciones. No, y el talento joven que, como tú señalas, ahora mismo claro, hay mucho material. Que bueno, es lamentable, vamos a ver qué finalmente sucede con él, si estará en otro equipo, uno como ojalá que no se acostumbra, porque ese equipo, o sea, hay jugadores en específico que ya uno lo asocia a esa franquicia por todo el tiempo que han jugado con la misma, y aparte de eso como que uno lo ve como que pertenecen a la misma, es difícil, pero veremos qué pasa con el ex menor. Cuando llevé a Casilla que se fue de aquí, ya yo no creo en eso. Casillas fue a los Toros, por cierto, se va a retirar pronto. A los Toros, cuando yo vi a y no Eric, muy pronto fue, para Casillas retirar. Como pronto, Gira, no. Casillas tiene más de 15 años jugando en la liga. Casillas debutó en el pero año 2005. En la temporada del 2004-2005 debutó Casillas. Y estamos en el 19, va para la temporada 16 jugando todos los años. Era titular de Minnesota, jugaba. Dios, tiene mucho, Gira. Eso es mucho. Miren, los Toros del Este anunciaron que contrataron a los abridores, a Toiki Toysen y a Carlos Hernández. Son dos lanzadores. Los Toros ya anunciaron la semana pasada a tres peloteros y le faltan pocos refuerzos para terminar en la nómina de importado. Las Águilas están rápido también en eso. Sí. Los Gigantes en cualquier momento vamos a comenzar a publicar y a dar a conocer nuestros jugadores importados. Bueno, nos vamos a hablar de Grandes Ligas y de Justin Verlander, que lanza su tercer no-hitter de la temporada y es el segundo en específico al equipo de los Azulejos de Toronto. Ayer, venciendo los 2-0. A Toronto, No es difícil. Así es. Este hombre, bueno, tremendo lo de él. Ayer lanzó su tercer partido sin permitir indiscutibles. Y bueno, él dice que significa mucho. Oh, pero claro. Y obviamente yo diría que este hombre, bueno, que tiene récord de 17-5, ayer ponchó a 14 y solamente permitió un corredor en base. Así que se convierte en el primer lanzador con dos juegos sin hits como visitante en el mismo estadio. A los dos, las dos veces ha sido en el Rogers Center. Del equipo, de visita y a del equipo de Toronto. Así es, ya 36 años tiene Justin Verlander, eso es un súper veterano y tiene 14 en las Grandes Ligas. Así que felicidades para él. Y en otras informaciones, Albert Pujols supera a Carl Ricken Jr. en hits. En el día de ayer ya se coloca en el puesto número 14 en la historia con 3,185 hits en su carrera. La máquina Albert Pujols. Bueno, y Manny Machado también remolcó dos carreras ayer. San Diego, que no tiene ninguna posibilidad de avanzar, sin embargo, dándole la actuación de los dominicanos, vencieron 8-4 a San Francisco, a los Gigantes. Machado de 5-2, repetimos, produjo una. Manuel Margot de 1-0. San Diego tiene muchos dominicanos, no todos están saludables. Y ahora cambiaron a Framil Reyes, o sea que hay uno menos, pero igual hay una legión de dominicanos ahí. Ese cambio, un hombre de 22, 23 años como Framil,
no es un jugador viejo, es muy joven. Claro. Con 33 jonrones en la temporada, una proyección impresionante. ¿Cómo cambiar a ese tipo de jugador? No, es difícil, muy difícil. De verdad. Tú lo analizas y dices, pero... Y con la juventud. Un hombre de fuerza. Así es. Comenzando su carrera a nivel de Liga Mayor. Es un jugador que puede conectar 40 jonrones y lo está demostrando. Pero ellos son los que manejan ese dato. ¿Sabe que regresó ayer el hijo de Raúl Mondesi, Adalberto? Lo hizo bateando 4 imparables, bueno, fin de semana fue, 4 imparables, de 6-4, de 5-4. Se robó una base y lo que él hace en el terreno de juego con su velocidad y puede conectar de hit, porque para robar base hay que envasarse. Hay que envasarse, o sea, por eso la estadística más importante para mí es envasarse. Ese porcentaje que es el OBP. Y este muchacho que estuvo lesionado prácticamente un mes y medio, perdió el ritmo, está en un equipo que no se llama mucho la atención, pero es uno de los peloteros que estuvo 3 meses de la temporada encabezando los dominicanos, incluyendo el departamento de anotada, de remolcada y de base robada. Así es. Increíble lo de este muchacho. Es muy buen pelotero. Sí, tiene un gran talento. Ayer 4 indiscutibles, como tú señalabas también, pues se robó 3 pases. Tiene una velocidad en sus piernas increíble, este muchacho. Bueno, en otra información, Juan Soto también conectó un cuadrangular impulsando 3 carreras. Esto fue en la victoria de los Nacionales, 9-3 ante el equipo de los Marlins de Miami. ¿Tiene 30 entonces? Tiene 30. 30 jonrones este muchacho ya. Qué poder tiene este muchacho. Vi brevemente una entrevista que le estaban haciendo porque él poco a poco se ha convertido en una figura que hay que ponerle atención. Oh, pero vean, acá le estaban ofreciendo 180 millones. Le están ofreciendo a los Nacionales por 10 temporadas y él lo está pensando. Estamos hablando de la ración de 18. Qué bueno es poder cotizar. Yo creo que él vale más. Yo creo que él puede firmar por los 187 años. Debe amarrar. Pero si es por 10, debe poner algo más, porque este muchacho tiene una proyección de ser un súper pelotero, batea muy bien, tiene fuerza, se poncha poco, va a llegar a 100 remolcadas sin problema. O sea, 240 por 10 años, yo creo que sí, pero 180 es 7 años. Sí, y realmente, Junior, mirando los contratos millonarios, sí, hay que dárselo. Lo que él está haciendo está muy bien, ¿eh? O sea, va acorde a lo que él merece. Estoy correctamente de acuerdo. Miren, otras informaciones, Luis Castillo tuvo una excelente salida en el día de ayer, lanzó 6 episodios. Luis Castillo, el dominicano, y los Rojos de Cincinnati se impusieron 5-3 a los Cardenales de San Luis. Castillo llegó con 14 victorias, 5 derrotas. Aceptó 3 anotaciones y 5 imparables, 3 boletos y 8 ponches. Buen pitcher en ese partido. Él también es un buen lanzador. También el dominicano Marcelo Osuna se fue de 4-0, Jairo Muñoz de 3-0 y Castillo de 3-0. Aristides Aquino en ese partido también de 1-0. Mira, hay un pelotero que se llama Pedro González, que es de los Gigantes. Yo estaba esta mañana enviando el reporte del equipo, es un reporte que lo envío todos los días. Si tú lo revisas, en clase A full, el muchacho tiene 23 jonrones. Conectó cuadrangular ayer. En la semana, también enviamos un trabajo del reporte de la semana, él conectó 2 jonrones, pateó 2.50 de promedio, no está bateando tanto en el porcentaje de bateo, pero sí en cuadrangulares, 23 en clase A, eso es muchos jonrones. Entonces, tomar en consideración eso, Nelson Cruz fue el mejor pelotero gigante en la semana, conectó un jonrón, un par de dobles, batió para 480 y conectó 12 hits, en Grandes Ligas, después de Nelson, la mejor actuación de todos los peloteros de los Gigantes fue la de Hanser Alberto, que pegó de 20-10, bateó 500, tuvo un partido de 4 y de 5 imparables, o sea que la mitad de esos hits fue un solo partido, donde Hanser, sin duda alguna, con excepción del partido antes de ayer, ha estado bateando de hit prácticamente todos los días. Ya está en 323, el muchacho de Guisa, el potro de Guisa, y ahí hay que tomar en cuenta que contra los zurdos Hanser está teniendo. Bueno, es el que más hit ha conectado en una temporada contra zurdo en Baltimore. Poco a poco ahí el potro también dando de qué hablar en esta temporada de Grandes Ligas, que ha sido excepcional para él. Se ha mantenido saludable, se ha mantenido produciendo, y ahí están, los numeritos hablan por sí solos. Estamos contentos de